El 23 de abril de 1898, en Lérez, Pontevedra, doña Matilde Andrade Tojeiro y don Francisco Paz Cochón tienen su primer hijo, al que pondrían de nombre Valentín. Don Francisco Paz Cochón en aquellos momentos era concejal del Ayuntamiento de Pontevedra en la corporación de don Andrés Corval. Doña Matilde y don Francisco tuvieron tres hijas más: Matilde, Carmen y Castor. Valentín pasó su infancia en compañía de su familia en el bello barrio de Lérez, Pontevedra. Inicia sus estudios en el Colegio Belmes de Pontevedra, situado en la Plaza de la Verdura, esquina con la calle Sarmiento. En esta época, su tío Juan Bautista Andrade, poeta, le iniciaría en las letras, lo que despertaría en Valentín Paz Andrade gran admiración por la literatura. En 1916 le presenta a Castelao, que influiría este mucho en su obra. Acabada su etapa escolar, inicia los estudios de bachillerato en el Instituto de Pontevedra. En 1917 comienza sus estudios de Derecho en Santiago y realiza las primeras colaboraciones periodísticas en la Correspondencia Gallega y en el Alma de Galaica de Pontevedra. En esta época colaboraría también con la Gaceta de Galicia y hasta el año 1922 sería el jefe de redacción del semanario La Provincia de Pontevedra. En 1919 inicia su etapa en el movimiento galleguista. Participa como orador en la Segunda Asamblea Nacionalista en Santiago de Compostela. Castelao, que ya conocía a Valentín Paz Andrade y sus buenas formas como orador de las tertulias que se celebraban en el Café Moderno de Pontevedra, organiza un mitin público en el que debían de participar jóvenes universitarios y eligió para ello a Valentín. Por estas fechas, Valentín Paz Andrade colabora en la creación del grupo galleguista universitario en Santiago de Compostela. Participa en todas las refriegas dialécticas, siempre a favor de Galicia, influenciado por las Irmandades da Fabla que Villarponte había constituido. En mayo de 1921 se licencia en Derecho en la Universidad de Santiago y comienza a ejercer la defensa en la Audiencia de Pontevedra. En el verano de 1921 España quedaba atónita al propagarse la noticia de la muerte del general Silvestre y de 7.000 soldados españoles en lo que pasará la historia como el desastre de Anual en Marruecos. Cientos de gallegos son movilizados y entre ellos los soldados del regimiento Murcia asentado en Vigo, entre ellos Valentín Paz Andrade, Maso Alonso y Curbelo, así como otros que pasaron a la historia. Parten todos ellos desde el puerto de Vigo en el vapor Guillén Sorolla hacia Tetuán. El 6 de septiembre, llegado el barco a Tetuán, se publica la primera crónica escrita por Valentín Paz Andrade en el periódico Noroeste de La Coruña, reproduciéndose este artículo en El Progreso de Pontevedra. El día 17 de este mismo mes aparecería su segundo artículo, escrito en Lucien y fechado el día 8 de septiembre. En estas crónicas informaba de otras acciones bélicas en las que participaban los soldados del batallón Murcia, restándole importancia para no preocupar a las madres de sus compañeros de regimiento. Es en este año cuando Valentín Paz Andrade empieza a escribir Soldado da Morte, novela esta inacabada que solo leerían Castelao, Cabanillas y su tío Juan Bautista Andrade. En 1922, Valentín Paz Andrade cae herido, lo que le produce una gran afectación intestinal y es enviado en barco hasta Murcia. Más tarde enviado a La Coruña, donde le darían como no apto para el servicio militar. En enero de 1922, Valentín Paz Andrade se desplaza a La Coruña y por iniciativa de Villarponte y García Acuña, director del Noroeste, le proponen que lleve la redacción de un nuevo periódico que saldrá en Vigo, del que era propietario y gerente don Ernesto de Cádiz Vargas, empresario chileno asentado en Vigo.
El 25 de julio de 1922 sale a la calle el periódico Galicia. En agosto de este mismo año, Valentín Azpaz Andrade sería nombrado director del mismo. El periódico Galicia fue uno de los más importantes de esa época. Sus colaboradores gozaban de un gran prestigio y popularidad, como Castelao. Colaboraban también, entre otros, Vicente Risco con una sección diaria, Antón Villarponte, Blanco Torres, Dieste, Figueira, Valverde, Sánchez Cantón y Fermín Bouza, entre otros. El 13 de septiembre de 1923 toma el poder en España el general Primo de Rivera, proclamándose la dictadura. Es entonces cuando Valentín Paz Andrade salen de defensa de la libertad civil del país, lo que le costaría varios apercibimientos, multas, incluso la cárcel. Tal disgusto llevó que lo llevaría con él hasta el final de su camino. Valentín Paz Andrade dirige el periódico hasta su cierre en 1926. Valentín Paz Andrade nunca dejaría de colaborar con los periódicos y revistas de la época, gallegos y del resto de la geografía española. En 1926 volvería a ejercer la abogacía en Vigo. En abril de 1927 José Barreras funda la revista quincenal Industrias Pesqueras, en la que colaboraría Valentín Paz Andrade desde el primer número. En esta época realiza varios viajes por el extranjero y sigue ejerciendo como abogado. En 1930, tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, Valentín Paz Andrade funda en Vigo el grupo autonomista gallego con Manuel Gómez Román. Desde septiembre de 1930 fallece su tío Juan Bautista Andrade. El 25 de septiembre de 1930, Castelao y otras figuras destacadas del galleguismo, entre ellos Valentín Paz Andrade, se reúnen en el Pazo de Barrante. También acuden republicanos de la época, Portela Valladares, Villarponte y Casares Quiroga. De esta reunión saldría el acuerdo denominado Compromiso o Pacto de Barrante. En 1931 redacta con otros miembros del Seminario de Estudios Gallegos el anteproyecto del Estatuto de Galicia. Valentín Paz Andrade organizó campañas de propaganda galleguista por distintas zonas de Galicia en las que participaba como orador Daniel Rodríguez Castelao. El 1 de junio de 1931 se constituye y se legaliza el Grupo Nacionalista Gallego de Pontevedra. Tras la proclamación de la Segunda República, el Partido Galleguista se presenta a las Cortes Constitucionales de 1931. Como candidatos presenta Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Cabanillas y Valentín Paz Andrade. Paz Andrade no saldría elegido por el número de votos que consiguió Emiliano Iglesias, aunque seguramente debido a la pérdida de actas por el camino. En 1932, Valentín Paz Andrade defendía los intereses de la patronal pesquera en Vigo. Se había declarado una huelga de marineros promovida por el sindicato CNT. En noviembre de ese año, saliendo de la cafetería de la antigua calle Galán, hoy Príncipe, recibe 5 disparos que casi le cuestan la vida. El 5 de octubre de 1934, en Asturias estalla la Revolución Obrera. El gobierno declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. El ejército acaba con la revolución dejando un trágico balance de 1.300 muertos y 2.800 heridos en ambos bandos. Con la toma de Oviedo la revolución había triunfado, pero no así en el resto de España. Más de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y UGT. Se complicó seriamente el panorama político imperante y así Castelao conoció el destierro forzoso a Badajoz. La represión que sigue enconó más los ánimos del pueblo, que al final sería el preludio de la guerra civil. En esta época Valentín Paz Andrade escribe asiduamente para el pueblo gallego en Vigo. En febrero de 1936 se presenta de nuevo, esta vez en la lista de la candidatura republicana
de centro con su amigo Portela Valladares y tampoco sabría elegir. La alianza con Portela Valladares le enfrenta a muchos galleguistas, no obstante, Valentín Paz Andrade seguiría defendiendo sus ideas y se pronuncia a favor del estatuto. El 17 y 18 de julio de 1936 se desencadena en España la Guerra Civil, consecuencia del golpe de Estado llevado a cabo por el ejército contra el gobierno de la República. En esta época Valentín Paz Andrade estaba en su despacho en Vigo. Ayudó a huir a diversos intelectuales galleguistas y a muchos de ellos los defendió por las condenas impuestas. Consecuencia de ello, Valentín Paz Andrade sufre su primer destierro. Es enviado a Berín el 9 de septiembre de 1936. En enero de 1937 lo envían a Requeixo y en abril del mismo año le autorizan a residir en Castro Candelas y más tarde lo enviarían a Puebla de Trinas. El 13 de agosto de 1937, estando en San Miguel de Outeiro, conoce a Pilar Rodríguez de Prada, con la que se casaría y sería su compañera hasta el final de su camino. El 8 de diciembre de 1939, en la capilla del Santo Cristo de la Catedral de Orense, contrae nupcias con Pilar Cilda Rodríguez Losada. Con anterioridad en la soledad de su destierro, don Valentín Paz Andrade tenía la necesidad de escribir. Nacen entonces muchos de los versos que formarían parte de Sementeira do Vento y de Cenchades de Sombra. En 1940 ejerce la abogacía en Vigo. El 4 de octubre de ese mismo año nace su hijo Alfonso Valentín Francisco Juan Paz Andrade Rodríguez. En 1942 asume la dirección de la revista Industrias Pesqueras. En 1943 se le prohíbe firmar artículos con su firma y utiliza los seudónimos M. San Quinto e Maneiro. En 1945 realiza su primer viaje a París y en él contacta con muchos políticos exiliados de la época.